Son dos, ¿tú también? Sí, dos, vale. Hacemos dos preguntas. ¿Quieres contestar? Por una parte, Alta Riba, decirle que me impactó cómo se puede ser objetivo respecto a un propio padre, y al padre, el padre, el abuelo, con todos los problemas campesinos, la inmigración, la guerra. Este me impactó, es decir, yo mismo respecto a mi padre no sé si sabría ser tan, alejarme tanto como para poder hacer un cómic sobre él, aprendiendo a volar. Pero entrando ya en el tema, quizá uno de los problemas del cómic es que no es una cosa seria. La gente seria, por lo general, no lee cómics. Aún así ha costado que empezaran a leer novela negra. No ha sido fácil, que algunos, y no muchos, pueden entender que en la novela negra, como Hammett y compañía, puede haber un fondo social y hasta político, ¿no? Y con el cómic todavía va más atrasado. El otro problema quizá del cómic es que, y de ahí sí que viene un poco la censura, o mucho, no sé si poco o mucho, no sabría decirlo, que es muy difícil que las capas populares lean el Quijote. Pero si leen cómics pueden llegar a tomar cierta conciencia de su situación. Así que el cómic, y el sistema no es tonto, puede ser peligroso. Así que, ya que estamos en un país libre y unos señores pueden dibujar cómics, otros señores, que son los dueños de las editoriales, pueden no publicarlos. Esa es la libertad. Esa es la democracia. Yo soy libre de dibujar y otros de no publicarme. Y se acabó. También es curioso porque cuando habéis puesto ciertas fechas sobre el cómic, que es impactante, y que las capas populares pudieron impactar, han sido con el 1848, creo que si mal no recuerdo, que es la Comuna de París. No, en los años la Revolución 40, la Revolución del 48, la Comuna es el 70. ¿El 70? 1870. El 48 es el manifiesto. Es la Segunda República. La Segunda es la Revolución del 48, sí, la lucha de clases de Carlos Marx. Entonces creo que son los 30-40, donde en Estados Unidos y en Italia, pues todo está un gran movimiento obrero. Está Sacchi Vanzetti, está el 1 de mayo, están aquellas mujeres muertas en Haymarket, que fueron llamadas,
Dice, en aquellos años en Estados Unidos se da una lucha obrera muy, muy, muy importante y que ha sido también muy censurada, como si no hubiera existido nunca. Y, bueno, termino diciéndose que quizá el gran problema del cómic, sí, porque yo por otra parte llegué a conocer un hombre que aún vive, que es un tal Ríos mexicano, que hace ya supermachos, una serie de cosas, que curiosamente durante el franquismo entró, yo que tengo algún número comprado durante el franquismo y acabó el franquismo, desapareció. Es decir, no ha existido más. Y creo que es quizá por eso, porque la gente puede aprender más a través de un cómic a veces que leyendo una gran novela que no van a leer nunca. Bueno, ¿alguna más o damos ya respuestas? Bueno, damos respuestas. Damos respuestas, si no, luego. Bueno, algunas. Claro, yo sí he hablado de. He preferido hablar en términos genéricos de grafismo. Es para poder incluir lo que se ha comentado aquí, pues bueno, de las viñetas que conocemos como humor gráfico, del roto, ops, en tiempos de quienes se llamaron el Cubri. Aquí se ha hablado de Felipe Hernández Cava, que era miembro integrante del Cubri, y de todo ese humor de prensa. Que yo sí, por lo menos en mi exposición, sí que lo he tenido presente, porque es claro, es evidente que en la medida en la que es la representación gráfica en la prensa y anclada en la actualidad, pues es mucho más permeable, pues claro, a transmitir los contenidos políticos. Y claro, aquí habría que hacer una distinción, creo yo, porque claro, yo creo que nosotros hemos estado hablando sobre todo de aquellos de aquella historieta o de aquel tipo de humor gráfico en el que se hace alusión directa al tema de la política, se abordan temas políticos, pero es evidente que series como las que se han mencionado, como la de Mafalda, incluso otras muchas, tienen un sustrato ideológico muy claro. Hay muchas series, por ejemplo, de fantasía y de ciencia ficción que son, en el fondo, una crítica, pues por ejemplo, pues ante el poder absolutista existente en ese momento o planteamientos autocráticos, etcétera. Y eso en el cómic sí que tiene muchas historias desde esa perspectiva. Mafalda, por supuesto, es un caso muy claro, por ejemplo, pues de crítica social con un trasfondo político, pero en sentido contrario, si por ejemplo cogemos los tebeos o las historietas que durante los años 50 y hasta bien entrados los 60 se dirigían a un público femenino, a las niñas, chicas, en este país, en España, veremos que aunque lo que cuentan es, en un principio, pues casi siempre, distintas versiones del cuento de Cenicienta, porque es la trama argumental básica de casi todas las colecciones, se están transmitiendo unos valores políticos muy claros y unos valores ideológicos muy claros que van dirigidos, en este caso, a la mujer y que vienen a decir, bueno, pues si cumples con ciertos papeles, si adoptas tales actitudes, si te comportas de esta manera, vas a recibir un premio, el príncipe azul aparecerá por fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, habría que distinguir entre lo que es ya aquellas series, aquellos dibujos, aquellas realizaciones gráficas que abordan directamente lo político, representan directamente lo político, y aquellas que, aunque cuentan una ficción aparentemente fantástica, pueden tener una lectura sociopolítica muy interesante. Y, de hecho, desde esa perspectiva más sutil, yo podría decir que se puede hacer un recorrido a través de la historia de este país y se puede decir que el franquismo,
empieza desde el punto de vista del cómic con Flechas y Pelayos en 1938, un título emblemático y muy claramente adoctrinador y de un contenido político clarísimo, y termina en 1979 con El Víbora. Y podíamos, a través de toda una serie de ejemplos, ir rastreando muy sutilmente, a veces encriptado, la evolución, los cambios sociales que se producen. Y termino, creo que quedan más cosas por ahí decir, porque creo que había una pregunta que me estaba directamente dirigida, de si se puede ser objetivo con el padre, tratando la vida del propio padre. Yo no he intentado ser objetivo, he intentado ser tan subjetivo como he podido. Es decir, de hecho, en este libro, mi principal problema era cómo hacer que mi padre no fuera algo ajeno. Y yo creo que al final, después de muchas dudas, y hasta que no he visto la reflexión que ha tenido, no me he dado cuenta de que creo que ha sido acertado, no sabía cómo referirme a mi padre. No podía tratar la figura de mi padre en esta historia tan íntima y tan personal en tercera persona. No me podía referir a mi padre diciendo él o Antonio, como se llamaba. Y por eso invento este subterfugio narrativo que es desde las primeras páginas, en las que digo que cuando yo no vivía estaba en él, y ahora que él está muerto, él está en mí. Y en esta especie de transferencia emotivo-genética, si se puede llamar así, es en la que me amparo para, a partir del comienzo de la historia, hablar en primera persona. Hablar en primera persona. Y creo que después de haber compartido no solamente la sangre, sino la historia de mi padre durante tanto tiempo y la de los amigos de mi padre, puedo ser al mismo tiempo absolutamente. No quiere decir que no haya ficción, hay ficción en esa historia, pero siendo absolutamente subjetivo y estando lo más próximo posible en ese sentido de mi padre, creo que soy más sincero y más auténtico que si hubiera objetivado ese supuesto objeto de estudio que es la vida de mi padre, que habría sido, en este sentido, enfriar mucho el mensaje, creo yo, y yo no me veo capaz de escribir una historia de mi padre en esos términos. Bueno, se habló del roto, se habló de Mafalda y de por qué, bueno, tú hablaste, creo, del que, claro, el editor tiene derecho a no publicar algo que hagan los autores. Es verdad. Empiezo por el roto, pero esta es una opinión absolutamente personal. Yo creo que el roto es el yo no sé si llamarlo humorista, es el tipo que reflexiona sobre la realidad con más certeza y con más acierto y acidez en España. Es casi milagroso que salga en el país, y temo siempre que en algún momento desaparezca, ¿no? O que lo manden a la parte de la televisión, como lo mandaron en su momento a Arotelen. Yo creo que es un tipo absolutamente certero y eficaz. Y lo que echo de menos es que haya no de ese nivel fantástico de lucidez, sino que haya tan pocos ejemplos que se le acerquen. Por el otro lado, el tema de Mafalda no había entendido muy bien a qué ibas, pero Mafalda es una época